Llegaron de la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz con algunos de sus muertos, las víctimas de la toma militar y policial de la planta de distribución de carburantes de Sencata. Pidieron a los militares que les dejen pasar y les fue otorgado. Pero la policía esperaba detrás y atacó a quemarropa. El ataque fue sorpresivo. No se sospechaba que un funeral pudiera ser reprimido. Los ataúdes quedaron por instantes tirados en la calle. Los familiares volvieron mientras la policía les ordenaba se retiren. Recogieron a su muerto y con él a cuestas huyeron de los gases lacrimógenos. Meses ya me han gasificado. Estoy esperando familia y así mismo no tienen pena. No tienen pena. Madres, abuelitas, todos estaban desmayados allá. Niños más todos, no tienen pena. Esto es dictadura lo que estamos viviendo. Es una semana ya sentado, ya están asesinando a las gentes. Ya no queremos más morir. ¿Acaso ellos no son hijos de mujeres de pollera? ¿Acaso ellos no vienen del campo? Compañero, para el pobre no hay justicia. Solo para el rico hay justicia. Varias personas perdieron el conocimiento. Esta jovencita debió ser evacuada por una ambulancia. Ella acompañaba el ataúd de su hermano asesinado. ¿Cómo nos van a hacer eso? ¡Eso es dictadura! Nosotros somos el pueblo. ¿Por qué? Ahora que se amotinen, pues. ¡Ahora que se amotinen! ¿O porque les han pagado? ¡Nosotros no tenemos para pagarles! Hermanos muertos que tenemos. Yo soy una esquí, voy a tener futuro, no futuro. ¡Estos mierdas! ¡Llevan en el corazón que son unos asesinos! ¡No defienden! ¡Nada! Ahora, ¿cómo dicen? No ha salido ni una fuerza en Cata lo que ha pasado. Bolivia, La Paz. ¿Cómo es el posible que nos va a hacer eso? ¿Van a matar eso a la gente, señor? ¿Eso? ¿Cómo? ¿Cómo las cosas van a hacer eso? ¿Cómo somos perros para que nos maten? ¿Cómo, señor? No nos maten así. Por favor, a todos nuestros hermanos. Ahora no nos dejan entrar. Por lo menos que se espeten del ataúd al muerto, que se espeten. No estamos haciendo pasigua nomás. Estamos acompañando al doliente, al muerto. Que no nos hagan escapar con gas. Quieren matarnos de nuevo a otros más. La represión policial despejó la principal avenida de la ciudad de La Paz, pero de tanto en tanto continuaba a pocas cuadras, mientras se detenía a personas, sobre todo jóvenes, incluso mientras Telesur reportaba en vivo. Aquí se pide ayuda internacional para que se respeten los derechos humanos. Se está solicitando la conformación de una comisión con veedores internacionales y nacionales, todas organizaciones de derechos humanos, porque ya tenemos la información de 34 víctimas fatales, más de 1000 heridos, un número similar de detenidos. Un informe de la Defensoría del Pueblo de La Paz reveló que ha comprobado que muchos de los detenidos son sometidos a tortura. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.